Hello, hermosas y queridas chicas o chicos, si es que alguno está escuchando este podcast, bienvenidos el día de hoy. Quiero seguir hablando y platicando con ustedes sobre este tema del amor propio y la autoestima, solo que esta vez pues quiero enfocarme y hablar sobre cómo yo he podido tener la autoestima, la seguridad y el amor propio que tengo ahora, que evidentemente no siempre está al 100%, pero lo importante es que trabajo todos los días para que no volvamos al 0% o al 5%. Y bueno, estoy muy feliz porque quiero que ustedes estén en este viaje emocionante hacia una versión súper radiante, súper empoderada de ustedes mismos, donde quiero brindarles inspiración y tips prácticas para crear, no sé, quizás más hábitos positivos que transformarán sus vidas y su amor propio. Quiero que juntos nos sumerjamos en este maravilloso mundo de la transformación personal, que evidentemente no siempre es fácil, de verdad. Cuesta mucho porque pues son muchas cosas, conlleva muchas cosas, pero lo importante es empezar. Y eso es lo que vale muchísimo. Y quiero que pues analicemos juntos cómo podemos mejorar nuestros hábitos, elevar nuestra autoestima para así poder florecer y brillar con muchísima más confianza en cada aspecto de nuestras vidas. Yo quiero que ustedes, empezando este podcast, tengan en mente que todos son hermosos, hermosas, que su valor de verdad no depende de la opinión de nadie, no depende de la aprobación de absolutamente nadie, que ustedes son dignos o dignas, son poderosos o poderosas y merecen de verdad todo lo hermoso de la vida, todo lo hermoso. No importa los errores que hayas cometido antes, lo importante es que te des cuenta que quieras mejorar y que ya no las vuelvas a repetir y que te transformes, y que obviamente no es algo que ya cambiamos y que ya no vamos a volver a cometer un error o que ya vamos a estar al 100% felices, no. O sea, esto de verdad es como una rueda de la fortuna, un día estás arriba, un día estás abajo, y lo importante es tener como esta base para no volver a quedarnos abajo, sino volver a levantarnos. Y como les comento, para mí es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces tenemos una idea errónea en la que, ay, voy a cambiar, pero luego estoy triste, ¿y qué vale? O sea, no, permítete sentir. Algo que quiero que ustedes tengan claro también es que se permitan sentir. Si un día ustedes no se sienten bien, no se sienten a gusto, no se sienten felices, permítanse estar un día triste. Créanme que reprimir sus emociones igual no es bueno, y más cuando quieres estar solamente feliz. Y cuando te quieres sentir triste, pues no te lo permites, de verdad, no hagan eso. Si ustedes se sienten tristes, si ustedes un día no quieren hacer algo, si ustedes un día, no sé, se sienten nostálgicos, permítanse sentir, no se obliguen a estar felices tampoco si no lo sienten, porque de verdad eso también luego complica pues la transformación que uno quiere, porque no todo el tiempo vamos a estar felices, y esa es la realidad. Todos los días son diferentes, todos los días pasan cosas, todos los días hay diversas situaciones que nos hacen pues tener diferentes emociones, y no importa si es muy grave, no importa si es muy triste, muy pues difícil. Lo importante es que te dejes sentir y que después te prometas levantarte, que no es fácil y no va a ser de un día para otro quizás, pero es importante sentir. Y quiero dejar esto en claro porque muchas veces de verdad no nos permitimos sentir, y ese fue un error muy grande que yo hice antes. O sea, para mí era como de, ok, quiero estar feliz, pero no puedo permitirme estar triste porque se supone que quiero estar feliz y que quiero hacer las cosas bien. O sea, sí, pero tampoco te obligues a no estar triste cuando tu cuerpo necesita sacar algo por alguna situación que pasó o demás. O sea, de verdad, permítanse sentir porque es muy importante. Y bueno, retomando el tema de la autoestima y amor propio, te invito a que te prepares un cafecito, no sé, algún smoothie, comer galletitas o prepararte palomitas, porque quiero que sintamos esta plática así como un coffee date de amigos o amigas, donde estamos charlando de nuestras cositas que queremos sanar, de cómo mejorar, cómo inspirarnos, cómo transformarnos bien motivados. Y bueno, vamos a empezar tocando el temita de dónde viene toda esta falta de inseguridad, toda esta baja autoestima, donde a veces permitimos que otras personas nos traten como se les dé la gana porque pensamos que es lo correcto. Y todo esto viene desde que somos unos pequeñines, de estamos
minis. Literalmente el trato que muchas veces puede ser inconscientemente, pero muchas veces no, de algunos familiares, de nuestros propios padres, de nuestros primos, no sé, en la escuela, no lo sé, el preescolar, maestras, maestros, no lo sé. Todo esto de verdad es parte de estos traumas, comentarios malos que nos hacían. Entonces, desde ese momento es donde nosotros vamos creciendo y literalmente vamos con como que cargando todo eso. Literalmente vamos cargando malos comentarios, si nos decían algo malo, algo que nos hirió, o sea, todo. De verdad lo vamos cargando en parte de la adolescencia, la pubertad. Y es ahí donde empieza todo eso a salir a luz. Cuando empezamos a tener nuevos amigos, cuando empezamos a tener quizás un noviecillo a los 12 años, 13 años. Ya sabes, ¿no? Etapa de la pubertad. ¿Y qué pasa aquí? Que es ahí donde uno empieza a sacar todo esto y donde puede ser que muchas de las veces te vuelva una persona dura, pero muchas de las veces te vuelve una persona súper permisiva, que permita que te traten como quieran, porque para ti es normal, para ti es como de, ay no, pues está súper padre que me trates así, con tal de que estés a mi lado, no me importa, con tal de que seas mi amiga, no me importa. Está padre, yo me dejo, ok, porque lo voy a normalizar, porque como estamos tan mal, pensamos que eso es lo correcto, tener a personas que nos traten mal, pero tener a personas al lado de nosotros. Y es aquí donde entra el miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque obviamente el miedo a estar solos, el miedo a ver que no tenemos amigos, se vuelve como de, ok, pero voy a aceptar los tratos de cierta persona con tal de que sea mi amigo y con tal de que no me digan de que estoy solo o sola. Y es ahí donde entra esta parte súper mala, porque pues es ahí cuando uno empieza a permitir cosas. Y aquí es donde entra el cómo vamos a mejorar esta parte. Es muy importante reconocer y aceptar las experiencias pasadas. Y era algo que a mí me costaba muchísimo. O sea, a mí creo que fue lo que más me costó, aceptar que yo tuve experiencias pasadas que me lastimaron. Y de verdad es que obviamente no me acuerdo de cuando estaba muy mini, pero o sea, hay cositas que me acuerdo, obviamente. Problemas familiares, tratos y demás que me hicieron ser muy dura, me hicieron ser grosera, me hicieron ser rebelde. Entonces yo no quería aceptar eso. Yo decía, no manches, yo no tuve ningún trauma. O sea, ¿de qué hablas? Y el no aceptarlo era lo que no me ayudaba a empezar a, pues, a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Cuando empecé a aceptar esta parte y dije, ok, voy a empezar a analizar. Y realmente sí, sí tuve experiencias pasadas que tengo que permitirme sentir para procesar esas emociones y empezar a sanarlas. Entonces me puse a pensar en cómo todo esto me afectó, cómo quizás una pelea, quizás un comentario, quizás un regaño, cómo me pudo haber afectado a mí para poder empezar a sanar todo eso. Y ojo, yo lo empecé a hacer en plan, ok, quizás no me gustó cómo cierto problema familiar pues pasó, pero tampoco puedo odiar a las personas. En mi caso yo sentía que eso no era válido porque iba igual a estar mal. Entonces es como de, ellos igual estaban mal o están mal y ellos te están dando lo que ellos sienten que es correcto, aunque no sea correcto, ¿sabes? Y aquí es la parte donde viene, si tú te quieres alejar de las personas, por muy familiares que sean, porque te hacen daño, porque te siguen haciendo comentarios feos, pero tú ya quieres tu paz mental, es súper válido. No te sientas mal por comentarios como de, ay, qué mal primo o prima o familiar eres, ¿eh? O sea, te estás alejando de mí y eres una mala persona por eso. O sea, comentarios así que te digan de que porque tú ya no quieres quizás tener una relación con esa persona, ya no importa la verdad qué comentarios te hagan mientras tú elijas tu paz mental. Obviamente es recomendable, es muy recomendable que no seas grosero, porque no se trata de ser igual que ellos, se trata de alejarte de las personas que no te traen cosas positivas para tú poder empezar a construir algo positivo para ti. Porque de verdad, eso es lo sumamente importante de todo esto. Y bueno, ya después viene la parte de trabajar en nuestro diálogo interno. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo me hablo, cómo soy conmigo mismo, qué voy a cambiar para que yo pueda estar bien conmigo mismo. Y aquí es donde empieza a borrar todos estos pensamientos negativos. Aquí es donde yo empecé a borrar todos esos pensamientos negativos que me lastimaban, que me herían. Por ejemplo, yo llegué a una etapa en la que yo estaba en mi plan de emo, literalmente, me gustaba mucho, pero
yo ya quería lastimarme porque literalmente era ese plan de, ay, si me lastimo, no voy a sentir, porque de por sí me duele lo que estoy pasando, lo que sea, en mi caso. Entonces, para mí era algo erróneo, pero para mí era algo normal en ese entonces. Entonces, yo tenía muchos pensamientos negativos sobre mí misma, sobre mi persona, sobre mi carácter, porque todo el tiempo me decían que yo era muy rebelde, todo el tiempo me regañaban y todo el tiempo me juzgaban por X o por Y. Entonces, yo me empecé a dar cuenta, literalmente me metí en mi niña interior, en mi adolescente interior, a esta edad que tengo ahora, que soy una joven adulta, y me metí a platicar con mi niña interior y mi adolescente interior. De verdad les recomiendo hacer esa plática. Puede sonar muy cringy decir, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero literal, ponte a pensar en tu yo chiquito, ponte a pensar en tu yo adolescente, en todo lo que hacías, el por qué lo hacías, quizás porque te sentías solo, quizás porque era la manera en la que te distraías, en la que no pensabas en ciertos problemas familiares o cosas así. Y ponte a platicar con ese niño, ponte a hablar con él como si estuvieras viendo a un niño sufriendo y que tú quieras ayudarlo. Yo cuando empecé a hacer eso, de verdad, yo lloraba porque yo me imaginaba chiquito y decía, wow, o sea, te sentías sola, te dolían estas cosas que no podías hablar, no tenías con quién hablarlas. Y muchos dirán, bueno, es que sí tenías a tus papás, a algún tío o lo que sea, pero hay veces que no es fácil, no es fácil porque pues no tienes la confianza y pues como todo el tiempo te están diciendo comentarios negativos sobre ti y tú te las crees, obviamente ya no quieres hablar con otras personas porque tienes miedo a que te hablen igual de feo, y lo que uno menos quiere es escuchar comentarios ya negativos de uno mismo. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho, algo que no es fácil, algo que tienen que trabajar poco a poco para poder sentirlo, es hablar con su niño y su adolescente interior. De verdad, pónganse en el lugar de ese niño, pónganse en el adolescente de ese niño y pregúntense a ustedes mismos, ¿qué me hubiera gustado sentir? ¿Qué apoyo me hubiera gustado tener? Entonces, haz de cuenta que estás hablando con ese niño, ese adolescente, y les vas a brindar ese apoyo. Le vas a decir, estoy aquí para ti, yo te voy a escuchar, yo te entiendo. Quizás no fue la decisión correcta, quizás no fue lo mejor que pudiste haber hecho, pero te entiendo, no te sientas culpable. Ahora estoy yo, te puedo escuchar. Yo cuando empecé a hacer eso, de verdad, yo lloraba. O sea, yo era como de, me veía chiquita, me veía adolescente, y eran cosas que me lastimaban. Recordaba por qué hice esas cosas, recordaba el por qué me saltaba las clases, por qué eso me hacía sentir bien, porque yo tenía problemas en casa, porque me hablaban de alguna forma quizás no correcta y que a mí me dolía mucho. Y cuando yo empecé a proteger a mi niño interior y a mi adolescente interior, yo empecé a sanar muchas cosas. Yo empecé a entenderme, a comprenderme primordialmente. Es que no era que fueras una mala persona, un mal niño, un mal adolescente. Es que estabas dolida, es que tenías traumas, es que no habías sanado cosas, porque pues eres un adolescente y en ese momento no lo sabes. Y obviamente haces cosas que te distraen, cosas que tú crees que te hacen feliz. Entonces yo cuando hice esa plática con mi niño interior, yo de verdad lloré demasiado, porque me imaginaba a mi chiquita o adolescente, y yo misma me imaginaba abrazándome en ese momento, dándome apoyo. Y de verdad que fue lindo tener ese encuentro conmigo mismo. Y no es algo fácil, como les digo, es algo que lleva tiempo, porque no es como de que, ay, voy a empezar a hablar con mi niño interior. Al principio es cringe, es como de, ¿cómo voy a hablar con mi niño interior? Pero cuando después te lo propones y empiezas como a imaginarte tú y yo adolescente, a pensar por qué hacías ciertas cosas, te lo prometo que empiezas a tener esa plática contigo mismo en esas edades y empiezas a perdonarte muchas cosas, sobre todo a comprenderte muchas cosas. Entonces yo hice eso, yo empecé a hablar con mi interior, empecé a sanar muchas cosas, empecé a comprender muchas cosas, y fue ahí donde empecé a cambiar ya mis pensamientos negativos. Literalmente empecé a cambiar esos pensamientos negativos sobre mí misma, empecé a reemplazarlo con afirmaciones súper positivas y realistas también. Empecé a cultivarme a mí misma autocompasión, empecé a tratarme a mí misma con más bondad, como me hubiera gustado que me trataran cuando yo estaba niña. Y esto no quiere decir que me trataran horrible, porque en mi caso no era eso, sino que me daban cariño y todo, pero habían situaciones en las que yo me sentía muy mal
y no sentía ese apoyo y al contrario me regañaban, ¿no? Era como, estás loca, ¿qué problemas puedes tener tú a esta edad? Si solamente vas a estudiar, si solamente tu única obligación es ir a la escuela. Pero obviamente igual, pues mis familiares estaban pasando por sus problemas. Entonces imagínate, tus familiares tienen sus cosas, tus familiares tienen sus traumas. Ellos lo único que están haciendo es pasarte lo que ellos les dieron y lamentablemente nada positivos. Cosas que a ti te van marcando la vida y que te van haciendo ser la persona que puedes ser hoy. Pero ¿sabes cuál es la otra cosa? Que ya uno cuando crece ya tiene la oportunidad de cortar ese lazo tóxico, esa cadenita que todos y que la mayoría siguió desde sus padres anteriores, sus familiares anteriores. Entonces yo decidí cortar esa cadenita y dije, mira, ok, me va a costar perdonar quizás ciertos tratos que tuve, pero ya no voy a ver a esas personas mal. Los voy a ver como personas que igual estaban mal y que fue lo único que me pudieron dar. Empecé a perdonarlos, empecé a sentirme mejor. Y aquí esto ya va de cada quien, porque ciertamente cada quien tuvo ciertos problemas que pudieron haber sido muy graves. No tanto, esto ya depende, porque hay muchos que no pueden pedir perdón, igual es válido. O sea, esto depende de cada persona. Pero yo, pues, en mi caso sí pude perdonar a esas personas y pude decir, ok, te voy a ver como una persona que igual está dañada emocionalmente y que solamente pudiste darme eso. Y aunque a mí me perjudicó porque yo no tenía la culpa de tus traumas y me traumaste a mí, yo voy a cortar esa cadena para mejorar mi persona y para poder ser una mejor persona. Y aunque me va a costar, lo voy a lograr. Y yo me lo propuse.